Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este evento panel de expertos hacia la construcción de un nuevo marco jurídico metropolitano para el Valle de México. Para dar inicio, presentaremos a las personalidades que nos acompañan esta mañana en el presidio. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Alejandro Osuna Rivero, secretario general de Gobierno del Estado de México. De igual forma, damos la bienvenida al doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense Asociación Civil. Se encuentra con nosotros el licenciado Andrés Maciel Fernández, secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México. Asimismo, saludamos la grata presencia del licenciado Rodrigo Espeleta Alandro, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México. Se encuentra con nosotros la maestra Patricia Durán Reveles, presidenta municipal constitucional de Naucalpan. Saludamos al maestro Raúl Domínguez Rex, subsecretario de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno. Se encuentra con nosotros el licenciado Daniel Octavio Fajardo Ortiz, director general de Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal.
damos la más cordial bienvenida a la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo, secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad. Saludamos la presencia del diputado Camilo Murillo Zavala, secretario de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Cámara Local. Saludamos la presencia del diputado Juan Carlos Soto Ibarra, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la 60ª Legislatura del Estado de México. Se encuentra con nosotros Sergio Anguiano Meléndez, presidente municipal de Coyotepec. De igual forma, saludamos la grata presencia de Érico Flores Pérez, secretario técnico del Gabinete del Estado de México. Se encuentra con nosotros el diputado federal Francisco Saldívar Camacho. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida por parte de la maestra Patricia Durán Reveles, presidenta municipal constitucional de Naucalpan. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los presentes. Antes que nada, saludo a quienes nos acompañan aquí en el presidio, al secretario general de gobierno, bienvenido, Alejandro Osuna, al maestro César Camacho Quirós, al secretario Andrés Maciel, bienvenidos, a todas las diputadas, diputados aquí presentes, a Pablo Basáñez, felicidades por la realización del evento, antes que nada, y a todas las personas que nos acompañan de los diferentes órdenes de gobierno que están aquí presentes a nivel local, federal, estatal, a los ciudadanos y a quienes saben que este tema es de las prioridades para las zonas metropolitanas. Con la representación de la población y del gobierno municipal de Naucalpan, le doy la más cordial bienvenida a los organizadores y participantes del panel de expertos hacia la construcción de un nuevo marco jurídico metropolitano para el Valle de México. Apreciamos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México y el Colegio Mexiquense Asociación Civil hayan decidido que nuestro municipio fuera la sede de este importante trabajo de análisis y consulta. En especial, nuestro agradecimiento al maestro Pablo Basáñez, subsecretario de Desarrollo Metropolitano Mexiquense, organizador local de este evento. Con el liderazgo de la SEDATU, los gobiernos de la Ciudad de México y de los estados de México e Hidalgo están ocupados en el diseño de una propuesta de iniciativa de ley de desarrollo metropolitano para el Valle de México, que potencialice las ventajas de la concentración humana en esta megalópolis, convirtiéndolas en oportunidades, y asimismo se trabaje en la mitigación de los efectos adversos que la circunstancia nos presenta. También considero simbólico y de pronóstico, de buen pronóstico, que Naucalpan sea sede del trabajo que hoy da comienzo, tomando en cuenta que diversos historiadores afirman que el primer inicio de conurbación que se tiene registrado en México se dio en los años 40 con el surgimiento de Ciudad Satélite, y de la continuidad que propició con la delegación Miguel Hidalgo en aquel entonces. Nuestro legado y vocación metropolitana, así como la del gobierno que represento, quedan patentes con la creación de un área dentro del gobierno municipal, que es de nueva creación, está en esta nueva administración municipal, que se llama Coordinación General de Estudios y Proyectos Metropolitanos, cuya misión consiste en vincular y trabajar con los representantes de los gobiernos locales vecinos, así como con el gobierno federal
y el gobierno estatal para poner la suma de esfuerzos, talentos, voluntades y recursos de la solución de diversos retos regionales comunes. Con una encomienda tan diversa y transversal como lo es la agenda metropolitana, el manejo de los residuos sólidos urbanos, el agua potable, el tratamiento de las aguas servidas, la seguridad ciudadana, el crecimiento ordenado y racional de la ciudad, movilidad y transporte, prevención de adicciones y deporte, desarrollo económico y sustentabilidad, protección y conservación del medio ambiente, entre muchos. La participación social y académica en el diseño y la ejecución de programas que mejoren la calidad de vida de quienes habitamos en esta parte del país es la clave del éxito. Estoy segura que las opiniones de las que se nutre el proyecto de ley de desarrollo metropolitano para el Valle de México en este panel ayudarán a fortalecer la calidad formal. Tarea por demás compleja si tomamos en consideración que es preciso que dicho documento esté alineado a los 17 objetivos del desarrollo sostenible acordados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en especial al 11, ciudades y comunidades sostenibles, que propone aplicarnos en los problemas más característicos de las grandes concentraciones humanas, como son el congestionamiento, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la falta de políticas en materia de tierras y vivienda y el deterioro de la infraestructura. Así también como complementar lo estipulado en los planes de desarrollo nacional y estatal. La actualización hecha recientemente de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y acatar lo plasmado en el libro quinto del Código Administrativo del Estado de México. A todos los participantes en las cuatro mesas que se instalarán en la doble jornada de hoy y mañana, nuestro agradecimiento por su intervención. Deseo que con su aporte se le imprima a la iniciativa no solo un adecuado marco rector de la planeación, la coordinación fiscal, administrativa y técnica a los tres órdenes de gobierno, en materia de desarrollo metropolitano, sino también incluya un carácter ético, futurista, visionario y humanista del tema, con lo que se convertirá no solo en un documento útil, sino también valioso y trascendente. Enhorabuena en los trabajos que hoy inician. Los naucalpenses, por mi conducto, les desean mucho éxito y bienvenidos nuevamente. No lo mencioné hace un momento, se encuentra también en el presidium el doctor Pablo Bazáñez García, subsecretario de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México. Saludamos también al licenciado Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal constitucional de Ecatepec. Así como también a la diputada local Mariana Uribe Bernal. A continuación, pedimos su amable atención para escuchar el mensaje institucional por parte del doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense. Señor secretario general de gobierno, señora presidenta municipal de las cuatro casas, los cuatro barrios, Naucalpan, señoras, señores, diputados locales y federales, señores servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno, señoras y señores, viabilidad y gobernabilidad parecen ser los retos del presente para quienes vivimos en sociedad. Viabilidad, que significa aptitud para la vida, y no solo me refiero a la existencia, sino a la vida digna, para ejercer a plenitud libertades, para poder buscar la realización personal y colectiva, para ser felices. Gobernabilidad, que no solo significa orden, sino significa la posibilidad de ejercer derechos, libertades a plenitud
pero también con sentido de responsabilidad. Gobiernos eficaces y ciudadanas y ciudadanos responsables. Este es el reto del presente en pequeñas, grandes y muy grandes concentraciones humanas. Si el siglo XX fue el de las ciudades y el inicio de las metrópolis, el XXI lo es de las megalópolis. El 55% de la población del mundo está asentado en áreas urbanas. Pero en América Latina, en México por supuesto, el 81% de la población vive en áreas urbanas, en áreas metropolitanas. Y la nuestra, la gran metrópoli del Valle de México, es después de Nueva Delhi y Shanghái, la concentración humana más grande del orbe. Por eso nos resulta no solo oportuno, importante, sino indispensable pensar en voz alta, escuchar con atención y afán para conseguir acuerdos, a efecto de que la vida en la ciudad no se padezca, sino se disfrute. Ese es el reto en común, más allá de visiones cortoplacistas, de periodos de gobierno e incluso de visiones partidarias. Se trata de que las personas vivan a plenitud y vivan con dignidad. Esta, la megalópolis del Valle de México, ha crecido exponencialmente. Y de los estados, de las entidades, incluida por supuesto la Ciudad de México, el Estado de México es la entidad que más ha crecido. Esta es una entidad generosa, que en el nombre lleva la vocación de la patria toda, el Estado de México. Por eso nos da mucho gusto que esta tierra y los habitantes, que siempre hemos mantenido una posición de brazos abiertos, haya logrado que hoy 14 de cada 100 mexicanos vivan en la ciudad, en el Estado de México. Que en promedio crezca 1,000 habitantes por día. Que en los últimos 15 años ha crecido 3 millones de personas. Hagamos de cuenta que nos anexaron en ese tiempo la población completa del Estado de Sonora. Por eso, en esta gran área donde habitamos mexiquenses, pero por encima de ello, mexicanas y mexicanos, hay un gobierno federal, cuando menos 3 entidades federativas, las involucradas en estos menesteres, 60 municipios, 16 alcaldías, que comparten el reto de brindar servicios a más de 22 millones de personas. Contaminación ambiental, inseguridad ciudadana, movilidad urbana y conectividad deficiente, suministro de agua insuficiente, creciente necesidad de energía, generación de miles de toneladas de basura, sistemas de drenaje y alcantarillado rebasados y la urgente generación de empleos productivos cerca de donde las personas viven. Urge legislar. Hacerlo no solo pronto, sino sobradamente hacerlo bien. A efecto de que la legislación no se convierta en una especie de monumento jurídico, sino de instrumento para la justicia, para el ejercicio de la libertad e, insisto, para la plenitud de las personas. Hoy el reto es sumar a la acción gubernamental, que tradicionalmente fue la más importante, sumarle la acción social, la fuerza de las personas, de las y los ciudadanos, para que juntos consigamos la acción pública. Y para eso se necesita un marco jurídico hecho con ingenio, con creatividad, con agudeza, pero poniendo por encima de todo el interés del ciudadano. La reforma al 122, que ahora toca reglamentar en el Congreso de la Unión, la legislación ordinaria, es un buen ejemplo de política y derecho. Primero, porque fue abundante la votación a favor de la reforma que, siendo constitucional,
y en el tiempo de las fracciones minoritarias consiguió, decía, una amplia mayoría, mucho más que la que se requería para que fuera aprobada, con lo que las y los legisladores de diversos partidos se estaban responsabilizando de su consecución, no solo de su puesta en vigor. Toca hoy entonces continuar haciendo buena política, la que tiene que ver con la capacidad para construir consensos, y estos pasan por las cesiones mutuas, por entender que por encima de criterios pragmáticos deben estar los criterios técnicos, que aquí los legisladores, las y los legisladores, primero los locales y enseguida los federales, tendrán que ser especialmente sensibles. Talante y talento. Talante, que es actitud, y talento, que es capacidad. Por eso se congratula el Colegio Mexiquense, una institución que durante más de 32 años se ha dedicado a la investigación y a la docencia de alto nivel. Se congratula en convocar a este panel de expertos y agradecemos, por cierto, la participación de conferenciantes, de comentaristas y del público interesado, a efecto de que en un clima de respeto sepamos construir, escribir, trazar las líneas que seguramente serán de utilidad para las y los diputados y senadores en su momento, de todo signo partidario, a efecto de establecer una legislación no pétrea, pero sí una legislación que dure muchos años en vigor y pueda permitir la planeación no solo de corto, sino de mediano y de largo plazo. Hoy parece que el sustantivo no es ni fusión ni división, sino articulación. ¿Cómo hacer que entidades de distintos orbes sean capaces de entenderse en lo fundamental? Por eso la tarea de las y los legisladores es grande, es importante, pero formulamos los mejores votos para que haya una legislación producto, decía yo, del entendimiento y de la construcción de los consensos. Quiero destacar la voluntad decidida, la sensibilidad y la capacidad para construir acuerdos de Alfredo del Mazo Maza. Un gobernador suficientemente enterado de la realidad que nos circunda y profundamente sensible con los problemas que aquejan la vida cotidiana de los mexiquenses. Por eso, el Estado, una vez más, en este episodio, se va a encontrar a la altura de sus retos, a la altura de los desafíos, y los va a convertir en oportunidades. Gracias pues a los intervinientes, a la señora presidenta por su hospitalidad, por este entendimiento entre gente de bien, y por ahora tengamos la esperanza fundada que de este panel de expertos surjan ideas con la robustez, con la solidez suficiente para que sean la materia prima para legislar. El Estado de México, la megalópolis del centro del país, no solo lo requiere, le urge. Vamos a encarar pues los retos del presente para tener un brillante y esperanzador mañana. Que sea este uno de los muchos homenajes en el marco del quincentenario del municipio en México, que se cumple el 22 de abril venidero. Hagamos de esta la oportunidad para transformar la instancia de gobierno local en una instancia de cabal servicio. Hagámoslo conscientes de que nuestra megalópolis no solo es el centro, es el corazón de México. Gracias. Saludamos también la presencia de la diputada Lorena Marín Moreno, integrante de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Cámara Local.
Asimismo, saludamos a la maestra Reina María Ávila Vázquez, vocal ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México. La presencia también del diputado Jorge García Sánchez, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, así como también de José Rosario Romero Lugo, presidente municipal de Jaltenco. Acto seguido, solicitamos al maestro Andrés Maciú Fernández, secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano y secretario ejecutivo del Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, realice la exposición de motivos de este evento. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto al señor secretario general de Gobierno, el licenciado Alejandro Zuna Rivero. Igualmente al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense. Doctor, muchas gracias por todo el apoyo que usted y el Colegio Mexiquense nos han brindado para llevar a cabo la realización de este panel de expertos. El papel del Colegio Mexiquense y de usted, sin duda, es fundamental para cumplir con esta importante encomienda que nos ha dado el señor gobernador Alfredo del Mazo. Saludo también al licenciado Rodrigo Espelea Taladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos, a nuestra anfitriona, la maestra Patricia Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpa. Presidenta, muchas gracias por todo su apoyo y por todas las facilidades recibidas. Agradezco también la presencia del licenciado Daniel Octavio Fajardo Ortiz, director general de Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. Con especial reconocimiento saludo también a la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzalo, secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, y asimismo a las señoras y señores diputados de la 60ª Legislatura del Estado de México, al diputado Juan Carlos Soto Ibarra, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, a la diputada Lorena Marín, integrante de la misma comisión. Igualmente quiero saludar y reconocer al doctor Pablo Basáñez, subsecretario de Desarrollo Metropolitano, por su contribución e impulso para la realización de este foro. Y de manera muy particular, agradezco la asistencia de todas y todos ustedes, legisladores, presidentes municipales, servidores públicos, señores subsecretarios, representantes de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, y todos y todas son aliados y actores clave en este gran proyecto. La realización de este panel tiene como propósito la reflexión de ideas, de enfoques y de experiencias que a través de un diálogo abierto y transparente permiten delinear las grandes directrices para impulsar el diseño y la construcción de un nuevo marco jurídico metropolitano del Valle de México. Se trata de un esfuerzo innovador sin precedente en materia de coordinación metropolitana. En él, se han considerado y se han puesto en el centro de la discusión y análisis las expresiones de la sociedad civil, de los académicos, de los legisladores, del sector privado, junto con los gobiernos del Estado de México, y también será con la Ciudad de México y con el gobierno del Estado de Hidalgo, con el acompañamiento, por supuesto, del gobierno federal a través de la SEDATU. Estamos seguros de que sus aportaciones serán fundamentales para cumplir con el firme propósito de impulsar la coordinación y gobernanza en la zona metropolitana del Valle de México, que nos permita tener una ciudad más funcional y más habitable para todos. La propuesta del nuevo marco jurídico debe estar alineado a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a la nueva agenda urbana y a los objetivos de desarrollo sostenible de ONU Habitat. Esta zona metropolitana es la más poblada de México, la séptima en el mundo y la tercera de los países de la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico. Uno de cada cinco habitantes del país vive en el Valle de México y uno de cada cuatro pesos se produce aquí. De ahí su importancia. Por ello, es fundamental considerar la situación y condiciones particulares de la misma, para afrontar los retos y desafíos que presenta, así como para aprovechar las grandes oportunidades para transformar la realidad y lograr un desarrollo metropolitano más equilibrado y sostenible en beneficio de sus habitantes. Es necesario diseñar y actuar desde una perspectiva metropolitana con una nueva agenda que responda a la necesaria planeación, coordinación, control, regulación, gestión,
financiamiento y ejecución de acciones y servicios metropolitanos. La nueva ley debe tener un alcance que permita, a través de la coordinación institucional metropolitana, mejorar los asentamientos humanos, la prestación de mejores servicios públicos de movilidad, de seguridad, de agua y drenaje, recolección de residuos y desechos, para mejorar los espacios públicos y cuidar el medio ambiente, potenciando el desarrollo económico y la competitividad de quienes viven en el Valle de México. La visión metropolitana del gobernador Alfredo del Mazo es propiciar una mejor calidad de vida y una mayor igualdad para los mexiquenses, con una planificación integral, responsable, democrática y estratégica, plasmada en el Plan de Desarrollo del Estado de México y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Gobierno del Estado de México está convencido de la necesaria coordinación metropolitana para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que representa el Valle de México. Para ello, resulta indispensable las voluntades y esfuerzos de todas y todos. Es así que celebramos la realización de este panel, en el que todas las aportaciones serán de gran valor para construir un nuevo marco jurídico metropolitano que impulse la transformación del Valle de México en un centro de desarrollo económico y social, que genere mayores oportunidades, detone el potencial y mejore la calidad de vida de todos sus habitantes. Muchas gracias. Nos es también muy grato saludar la presencia del licenciado Daniel Parra Ángeles, presidente municipal constitucional de Apasco. A continuación, solicitamos al licenciado Alejandro Osuna Rivero, secretario general de Gobierno, realice el mensaje inaugural de este evento. Muchas gracias. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. En primer término, agradecer la anfitrionía de Pati Durán, aquí en el icónico lugar, el Ágora del Parque Naucali de Naucali. Agradecerles a los señores legisladores federales y locales, a los servidores públicos, estatales y municipales, a los señores presidentes municipales y evidentemente a los ponentes que contribuirán de manera muy importante a enriquecer este foro. Y permítanme decirles en primer término expresarles el reconocimiento que por mi conducto les transmite el gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, por el manifiesto interés del que dan cuenta ustedes para incidir en la construcción de un mejor país desde un enfoque metropolitano. De profesionales que encuentran y que están aquí presentes en la planeación ordenada, sustentable y sostenible, el eje toral del crecimiento urbano. Permítanme reconocer la presencia en este panel de dignos representantes de la Academia Mexiquense y Nacional, como es el caso de mi querido amigo César Camacho, a cuya labor y contribución seguramente el colegio dará a esta nueva legislación. La trayectoria que les distingue nos permite augurar que los trabajos que hoy nos reúnen llegarán a buen puerto. Como ustedes lo saben, a raíz de la reforma constitucional acerca de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México, se han desprendido diversas adecuaciones legales que inciden, por ejemplo, en el replanteamiento de los mecanismos jurídicos de coordinación que demanda la planeación de la zona metropolitana del Valle de México. Para cumplir con ello, los gobiernos de la Ciudad de México, de Hidalgo y del Estado de México, arrancamos en diciembre pasado una serie de reuniones al seno del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, con el objetivo de impulsar conjuntamente un proyecto común de ley de desarrollo metropolitano. Esta adecuación al marco jurídico nacional se nos presenta hoy como la gran oportunidad para construir entre todos el cuerpo normativo que garantice la viabilidad de la primera metrópoli de México,
esta metrópoli, integrada por 3 entidades y 76 municipios, es la morada de más de 21 millones de mexicanos que hace tiempo esperan una coordinación efectiva, ágil y eficaz por parte de todos los ámbitos de gobierno que aquí inciden. Los retos metropolitanos requieren soluciones metropolitanas, soluciones que deben blindarse de filias o fobias políticas, que deben garantizar su puesta en marcha con independencia de los gobiernos en turno o, peor aún, de intereses particulares. El fenómeno metropolitano continuará, por lo que es inaplazable la construcción de mecanismos que lo regulen, y en esta tarea es necesario señalar que la dinámica poblacional nos ha rebasado. La cantidad y calidad de la infraestructura urbana del Valle de México está hoy por debajo de lo que necesita su población, y el gobierno del Estado de México está convencido que una eficaz coordinación nos permitirá revertir este rezago en el mediano y el largo plazo. Hago aquí mismo un reconocimiento al interés y compromiso de la 60ª legislatura del Estado de México, representada hoy por el diputado Soto y los miembros integrantes de la comisión respectiva, para consolidar una iniciativa de ley que incluya y defienda las demandas y los intereses de los mexiquenses. Al maestro Fajardo, representante de la SEDATU, le reitero el compromiso del gobernador del Mazo Maza para respaldar todas las acciones del gobierno de México que incidan en elevar el nivel de vida de las familias mexiquenses. El gran escenario del desarrollo actual de nuestra entidad son las concentraciones urbanas. La región del Valle de México es la más poblada del país, cercana ya a convertirse en una mega ciudad. Hace al menos una década se comenzó a señalar que el crecimiento de la población en zonas urbanas avanzaría de manera vigorosa en detrimento del número de habitantes en áreas rurales. En México, según cifras de INEGI, de cada 100 mexicanos, 77 viven en zonas urbanas y 23 en zonas rurales. En el caso del Estado de México, esta relación es de 87% a 13%. Esta simple estadística coloca a nuestras zonas urbanas y su crecimiento ordenado como prioridad. Es decir, coloca al desarrollo del Valle de México como el gran eje articulador del desarrollo de nuestro estado. Ustedes lo saben bien, el crecimiento urbano debe ser siempre insignia del crecimiento económico. Si ambos conceptos se disocian, nos enfrentaremos a la vuelta del camino con la necesidad de urbanizar la pobreza. La historia reciente nos dice con claridad que el crecimiento desordenado incuba problemas que se convierten en inmanejables. La constante llegada de habitantes a nuestro estado, como mencionó el doctor Camacho, que por cierto crece al doble que el país, nos presenta retos mayúsculos en materia de urbanización. Es por ello que temas como movilidad, de infraestructura de vivienda, de infraestructura eléctrica, de infraestructura hidráulica, de medio ambiente y de seguridad y protección civil, entre otros muchos, deben ser hoy atendidos desde un esquema de responsabilidad compartida cuya operación esté garantizada por la ley. Amigas y amigos, señores ponentes, los mexiquenses confiamos en que las conclusiones que este panel genere incidirán en una amplia discusión que escuche e incluya las voces necesarias. Que los vínculos de coordinación que aquí se construyan redunden en esquemas de colaboración permanente que puedan orientar el trabajo de los gobiernos en la materia. El gobernador del Mazo Maza está plenamente convencido de que las aportaciones que aquí conoceremos, así como las que en su momento se den al seno de los congresos locales y el Congreso de la Unión, serán una plataforma de despegue
hacia la construcción de la metrópoli que todos anhelamos. Y si me lo permiten, para dar inicio a los trabajos, les pido ponerse de pie. En la ciudad de Naucalpan, Estado de México, y siendo las 11 horas con 10 minutos del día 28 de enero del año 2019, me es muy grato declarar inaugurado el panel de expertos hacia la construcción de un nuevo marco jurídico metropolitano para el Valle de México. Seguro de que sus conclusiones garantizarán la construcción de una metrópoli digna, sostenible y sustentable. Gracias y enhorabuena a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y en breves instantes dará inicio la primera mesa del día de hoy con el eje temático normatividad y diseño institucional para la gobernanza metropolitana, con la conferencia magistral por parte del doctor Alfonso Iracheta, coordinador general del programa de estudios urbanos y ambientales del Colegio Mexiquense. Pedimos a todos permanezcan en sus lugares. Muchas gracias. Gracias.